desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraste. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Te supe que me amabas.
iglesia Alianza de Milagro votaron o dieron un voto a mi favor. Y entonces era como un ministro encargado porque estaba estudiando el seminario bíblico Alianza en mi segundo año. Y cuando terminé el seminario, es decir, los 4 años de estudios, en el año 1993, en el mes de diciembre, cuando me gradué, también me posesionaron como pastor aspirante de la Alianza Central de Milagro y también parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Nacional. Y en 1995, comenzando con el presidente de la Iglesia Nacional de entonces, el pastor Arnoldo Tagle, y otros pastores, consiervos nuestros, me ordenaron al Santo Ministerio Pastoral. También en el año 1991 contraje matrimonio con mi esposa Isabel. Esto fue el 21 de diciembre de 1991, 9 de la noche. Le dije que la amaba y que le iba a ser fiel toda la vida. Y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Luego en el año 1993 nació Keila Michelle, que está aquí con nosotros, también ya con su matrimonio, 1995, Génesis Isabel, y 1997 nació Josué David. En el año 2008 tuve la gran bendición, la Iglesia Nacional, en una asamblea general en el campamento Los Cerros, en Montecristi, Manabí, me nombraron presidente de la Iglesia Nacional. Eso fue el 1 de noviembre del año 2008, y desde entonces hasta la presente fecha tengo el altísimo honor de presidir la Alianza en el Ecuador, una honra que no merezco. Y en el año 2016 en Tailandia, los presidentes de la Alianza de todos los países del continente latinoamericano me nombraron presidente para la región, y Dios mediante desempeñaré este cargo hasta el mes de octubre del año 2021, si el Señor lo permite. Hermanos, muchas gracias por sus oraciones, por la fidelidad de ustedes a Dios y también por todo el respaldo que durante toda nuestra vida hemos recibido. En mi caso, como un pastor y también para con nuestra familia. Muchas gracias por el sudor, por las lágrimas, por su trabajo abnegado y por su generosidad, porque la Alianza Central de Milagro, al igual que la Iglesia Nacional, han sido muy fieles en el sustento económico y no nos ha faltado nada, porque a quien Dios llama, Él sustenta, y al que sustenta también lo usa para su gloria y aprueba lo que hace. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por su trabajo, por el trabajo ministerial que cada uno hace. Y a mis consiervos de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, por su amor, sus oraciones, su apoyo, sus palabras de ánimo, porque juntos como una familia hemos trabajado para que el nombre de Cristo sea expandido en el Ecuador, por todo el continente y por todo el mundo. La Alianza Cristiana y Misionera se honra en tener misioneros transculturales que predican el Evangelio en lugares donde Jesucristo no es anunciado. Y esto es una bendición. Otra vez, muchas gracias. A Dios sea la gloria por lo que... Gracias, hermanos. Al Señor sea la gloria por todo lo que Él ha hecho, hoy está haciendo y también hará. Luego tenemos unas buenas noticias de lo que Dios hará aquí en el Ecuador y de manera tan especial en esta iglesia. Vamos a meditar en el Salmo 42. Del libro de los Salmos, el Salmo 42. ¿Y cuál es el tema para esta mañana? En este Salmo tenemos nosotros la oración de la oración honesta de un santo desalentado. La oración honesta, sincera, transparente de un santo desalentado. Un creyente desalentado.
un creyente en agonía. Sobre el Salmo 42 se han dicho muchas cosas. Lo ven al autor, que es un levita, dice al músico principal, masquil. Masquil significa que este salmo es instructivo. Es una instrucción para ustedes y para mí de los hijos de Coré. Ustedes recuerdan que Coré fue el que encabezó una rebelión en el tiempo de Josué. La tierra abrió su boca y se lo tragó. Pero también el texto bíblico dice que los hijos de Coré quedaron con vida y ellos continuaron sirviendo a Dios. Y alguno de ellos como levita escribió este Salmo, el 42. Y muchos dicen que este salmista lo que está haciendo es contar en el Éxodo cómo el pueblo de Israel estaba lejos de la tierra que Dios había prometido. Así piensan uno. Otros dicen que el salmista está pensando o hablando de lo que sucederá en el tiempo de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel estará por todo el mundo disperso y lejos del lugar de adoración, esto es Jerusalén. Pero lo que no hay duda es que el salmista, el autor del Salmo 42, es una persona que no estaba en Jerusalén, el principal lugar de adoración. Y él se lamenta mucho. Es un hombre que está lejos de Jerusalén, pero lo más triste, no hay duda que está lejos de Dios. Lo vemos al salmista del Salmo 42 como un hombre que su primer amor se ha enfriado. Y seguramente que aquí hay creyentes que no tienen el mismo fervor que antes. Y hay otros, en cambio, que están muy fervorosos, como no lo eran antes. Triste debe ser para una persona no mantener el santo fervor. Y esto pasó con el salmista, con el levita que escribió el Salmo 42. Estudiemos este salmo en cinco partes. Hay cinco verdades en este salmo, entre otras. La primera: en su desaliento, el salmista pide auxilio. En su desaliento, el salmista pide auxilio. Yo también he pedido auxilio muchas veces, y ustedes también. Y comienza él como el ciervo, este animal, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí la palabra clamor se refiere a que pide auxilio. Ustedes conocen y hemos oído a los médicos decir que una persona puede vivir más tiempo sin comer, pero no mucho tiempo sin beber. ¿Recuerdan ustedes también a Jesús en la cruz del Calvario? Su quinta palabra expresó: tengo sed. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos experimentado la sed física. El hambre se la puede soportar, pero la sed es muy difícil. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y aquí notamos en la pregunta que el salmista se encuentra lejos de Jerusalén, el lugar de adoración, pero lo más triste, se sentía lejos de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Creo que en estos días anhelábamos nosotros esta mañana, ¿verdad? Algunos domingos no nos reunimos otra vez. Recuerdan el año pasado y anhelábamos el momento de congregarnos otra vez.
Siempre recuerdo cuando nos reencontramos después de varios meses de confinamiento, hubo en muchos de nosotros lágrimas, porque anhelamos este tiempo especial. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren lo que sucede con una persona que está lejos de Dios, cuando no mantiene su comunión con Dios, cuando ha perdido el santo fervor, ha dejado el primer amor, ya no ora como antes, ya no ayuna, ya no predica, ya no estudia la Biblia, ya no tiene mucho interés en participar del culto para Dios. El verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Esto implica gran tristeza. Este salmista tenía los ojos enrojecidos y hinchados de tanto llorar. ¿Hay personas aquí que están llorando mucho en estos días? Seguramente que sí. Cuando uno estudia al salmista David, nos parece que más eran los momentos de sufrimiento que de alegría. ¿Cómo sufría David? Tanta persecución, enfermedades, desasosiego. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Viene una enfermedad, viene otra enfermedad, un accidente, pérdida de trabajo, problemas en el hogar. Mientras me dicen todos, al salmista lo mortificaban algunos de sus enemigos. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hacían burla de él, escarnio de él. ¿Recuerdan ustedes la burla de la que fue objeto el Señor cuando estaba colgado en la cruz, verdad? Y le gritaban desde abajo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y los malhechores también, antes que uno de ellos se arrepintiera, le decían, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros si eres hijo de Dios. El Señor fue objeto de escarnio, de burla, de rechazo, de desprecio. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí tenemos nosotros el gran desaliento. El gran desaliento era por esta pregunta que le hacían. ¿Cómo es que tienes cáncer y Dios no te sana? Y no dices que eres creyente y no tienes trabajo. ¿Y cómo es que eres creyente y estás endeudado? ¿Y cómo es que tienes problemas con tus hijos que no andan bien? Allí están siempre los enemigos del Evangelio y los enemigos de Cristo alrededor nuestro con su dedo señalador, apuntando con su índice, ¿verdad? Porque las personas que no conocen a Dios pueden hacer lo que quieran, pero la vida de un creyente siempre es revisada muy minuciosamente. Vemos en estos versículos al salmista pidiendo auxilio en su desaliento. Hermanos, este salmo hay que mirarlo con una premisa. Todo creyente tiene derecho a la congoja. Todo creyente tiene derecho a la congoja. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido como este salmista. Primero. Segundo, en su desaliento, versículos 4 y 5, el salmista recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Hay aquí personas desalentadas? Acuérdense de los buenos tiempos. Acuérdense de cómo le servían al Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando se movilizaban en sus vehículos por toda la ciudad trayendo a los invitados para una campaña? ¿Recuerdan ustedes cuando dirigían una célula evangelística? ¿Se acuerdan en el pasado cuando dirigían un grupo familiar? ¿Se acuerdan cuando eran parte de un grupo de discipulado y lo dirigían fielmente? ¿Recuerdan ustedes cuando contribuían, daban con fidelidad? Pero ahora eso no es así. Entonces el salmista en su desaliento recuerda cómo Dios ha sido bueno, bondadoso en el pasado. Nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado.
versos 4 y 5, me acuerdo de estas cosas. Acuérdese. Derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud. Yo participaba, dice él, del culto público de adoración para Dios. Es un líder, es una persona que nos da a entender que presidía un culto, la alabanza a Dios, era un músico. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermanos, la participación de un culto como este, uno nunca lo olvida. Hoy, verdad que con mayor alegría, todos nos levantamos muy de madrugada para orar y nos bañamos y nos pusimos la ropa limpia para venir para este culto, para adorar. Hoy lo hemos hecho con más alegría y predisposición que otras ocasiones. ¿Cómo conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta? Y esto lo lleva al salmista para que se cuestione a sí mismo. Él sabe que el problema no viene de parte de Dios, el problema está en él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Turbar tiene que ver con una acción intensa y reflexiva. Esa es turbación. Una acción intensa y reflexiva. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo se responde. Lo que no nos gusta hacer a los creyentes, lo que el joven a veces no quiere hacer, esperar. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Queremos que el Señor ya nos sane inmediatamente. Espera. Ya queremos tener un auto nuevo. Espera. Ya queremos inmediatamente el trabajo. Espera. Y el joven con la joven, sin estar casados, no esperan. Y se acuestan y fornican por no saber esperar. ¿Y qué es esperar? Tener paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin rendirse. Sufrir sin claudicar. Sufrir sin titubear. Es sufrir sin retroceder. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera. Pero no espera en la medicina. No espera en el pastor. No espera en el banco que te va a prestar dinero. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué hizo el salmista, el levita, en su turbación, en su desaliento? Recordó la fidelidad de Dios en el pasado. En tercer lugar, en los versículos 6 al 8, en su desaliento, el salmista recuerda que las pruebas, las tribulaciones son el alimento de la fe. Las pruebas y las tribulaciones son el alimento de la fe. Las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a conocer mejor a Dios, a depender de Él. En las pruebas, en las tribulaciones, aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a otras personas. Las pruebas y las tribulaciones hacen de nosotros personas más sencillas, más humildes, porque en las pruebas y tribulaciones es cuando nos humillamos delante de Dios y doblamos nuestras rodillas delante de Él. Benditas sean las pruebas y las tribulaciones. Dios hace en medio de las adversidades de nosotros mejores personas, mejores creyentes. Nos parecemos más a Jesucristo. El sufrimiento que experimentó Cristo es un ejemplo para nosotros. Por esto esta tercera verdad en este salmo. En el desaliento, el salmista reconoce que
las pruebas, las tribulaciones, las adversidades son el alimento de nuestra fe. Como Job, que pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora después de las pruebas, mis ojos te ven. Ahora te conozco mejor. Dicen los versos 6 al 8, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Este hombre estaba sufriendo mucho. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. A lo mejor el salmista está recordando tres experiencias espirituales. Vienen a su mente en su agonía. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. El salmista toca fondo en su sufrimiento. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto fue lo que más adelante dijo el profeta Jonás, cuando estaba dentro del vientre del gran pez, y desde el vientre del gran pez oraba a Dios. Esto nos da a entender que ningún lugar es inapropiado para orar. Mientras conducimos un auto, podemos orar. En la cocina, mientras la mujer prepara los alimentos o el hombre prepara la comida también, puede estar orando y llorando delante de Dios. Ningún lugar es inapropiado para orar, porque Jonás lo hizo desde el vientre del gran pez, como dice la Escritura. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Dice Santiago, el hermano del Señor Jesús, que cuando estamos afligidos, el que está afligido haga oración. El que está alegre, cante alabanzas. Y el que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está usted afligido, sufriendo? La oración. Intensifique la oración. Como Daniel. Daniel en la tribulación siguió orando. No cambió su ritmo de oración. Daniel oraba antes de la prueba, en la prueba y cuando pasó la prueba. Intensificar la oración en la tribulación. Intensificar la oración en la tribulación. Oremos, oremos al Señor. Dios nos oye. Parece que no está actuando. Parece que no está obrando. Pero sí está presente. Y el salmista dice, y mi oración al Dios de mi vida. En cuarto lugar, versículos 9 y 10. En su desaliento, el salmista, este levita, lejos de Jerusalén, y que estaba desalentado, en su desaliento, al salmista le parece que Dios se ha olvidado de él. Parece, pero nunca nos deja. Nunca nos desampara. Parece. Verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Parece. Como alguno puede decir, el pastor no me llama, el pastor no se preocupa por mí. Pero tengan la plena seguridad que por cada uno de ustedes oramos. Parece que el pastor se interesará por mí. Claro que sí. Ustedes tienen al frente a un pastor que se duele, se entristece cuando una sola ovejita se va. Uno solo. Puede ser la persona más sencilla, pero eso me produce a mí gran tristeza. Pero parece que no. Le importaré yo al pastor. Pero si usted le importa mucho a su pastor terrenal, ¿cuánto más al pastor de los pastores, Jesucristo? Dios sí se interesa por ustedes y por mí. No nos deja, no nos desampara. Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
Esto es falta de fe. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Lo afrentaban cada día diciéndome, cada día, ¿dónde está tu Dios? En esta cuarta verdad, al salmista entonces tenía la falsa o la equivocada percepción que Dios se había olvidado de él. No se ha olvidado. Pero Dios no me responde, hermanos, complete la oración. Dios no me responde, coma, todavía. Dios no me responde todavía. Pero Él sí oye nuestro clamor. Solo que Él a veces nos responde inmediatamente. Otras veces tenemos que esperar. Y hay oraciones y ruegos que hemos hecho a Dios y que Él contestará cuando ya muramos. Pero de una cosa siempre tenemos que estar segura. ¿Y cuál es esta? Que Dios sí nos oye. Sí nos oye. No nos abandona ni un solo momento. En su desaliento, al salmista le parecía que Dios se había olvidado de él. Y en último lugar, en el verso 11, en su desaliento, el salmista encuentra el remedio. En su desaliento, el salmista encuentra el remedio. Y ustedes y yo en esta mañana tenemos el remedio. ¿Cuál creen que es el remedio? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el verso 11. ¿Por qué te turbas dentro de mí? El remedio está allí en la primera línea. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. No espera en el pastor. No espera en el presidente o en el médico. O espera en el banco que te va a prestar. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía. Tres veces se repite esta frase. Subráyenla, les ruego. 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. 42:11. Espera en Dios. Y muchos autores dicen que el Salmo 43 es como una añadidura del Salmo 42. Es uno solo. Y aparece la misma frase en el 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Dicen que este salmo es un apéndice del salmista, compositor del Salmo 42. Y está la frase que se repite más. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cinco verdades en este salmo. En primer lugar, los versículos 1 al 3, en su desaliento, el salmista pide auxilio. Hay que pedir auxilio en Dios, refugiarse en Dios. Segunda verdad, en el desaliento, el salmista recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Dios ha sido bueno. Y recuerden, hermanos queridos, las cosas buenas que ustedes y yo hemos hecho en el pasado. Y cómo Dios nos usó ayer y lo puede hacer también hoy. En tercer lugar, la tercera verdad, versos 6 al 8. En el desaliento, el salmista recuerda que las pruebas son el alimento de nuestra fe. Las pruebas son para mejorarnos. Aquí hay varios hermanos que son muy buenos soldadores y los que tienen el arte de arreglar un automóvil que se ha chocado. ¿Cómo enderezan las duras piezas? Le aplican fuego. Hay un aparato llamado soplete. Le aplican el fuego y el fuego enblandece el hierro y luego viene el combo
Y esto es lo que el Señor hace con nosotros. Nos aplica fuego, soplete y combo encima. Pero para mejorarnos. Y luego el automóvil queda como si nunca hubiera chocado. Hay varios hermanos, miembros de esta iglesia, qué habilidad que tienen, qué destreza dada por Dios para arreglar un automóvil que ha sido chocado, dañado. Esto hace Dios con nosotros. El salmista recuerda que las pruebas son el alimento de nuestra fe. Nos hacen las pruebas más humildes, dependientes de Dios. Crece nuestra fe, conocemos mejor a Dios. Abandonamos el orgullo y pedimos que otros oren por nosotros. En cuarto lugar, en el desaliento o en su desaliento, al salmista le parecía que Dios se había olvidado de él. Así nos parece a veces. Señor, no respondes. Parece, pero él siempre está obrando. Siempre está obrando. Y en último lugar, y lo más importante, en su desaliento, finalmente el salmista encuentra el remedio. ¿Y cuál es el remedio? Espera en Dios. Espera en Dios. Y esperar es, tenga paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin retroceder. Hay que tener paciencia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Creo que todos nosotros en algún momento nos hemos identificado con este salmista, con el levita del Salmo 42. Esperemos en Dios. Días mejores vendrán en comunión con Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para confesarle también a Él nuestros pecados. Estemos todos de pie. Estamos muy contentos por toda esta multitud que hoy ha venido, tanto en la parte de abajo como la platea también. Bueno, esto es obra del Señor. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por esta mañana y por este primer culto dominical. Porque después de como un mes de confinamiento, otra vez nos hemos congregado aquí en este lugar de reunión, en este templo, para rendirte culto a ti. Hemos venido para juntos adorarte a ti. Desde cualquier lugar te podemos adorar, porque tú eres espíritu y esperas que nosotros te adoremos en todo lugar, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este salmo. En este salmo tenemos nosotros la oración de un hombre honesto, pero desalentado. Un salmista acongojado. Finalmente él encontró el remedio. Se respondió a sí mismo. Ya no tengo que estar desesperado, sino esperar en Dios. Esperar en Dios. Cuando comenzó esta pandemia, en el mes de marzo del año 2020 para nuestro país, nosotros pensamos que era algo como de encerrarse 15 días y ya se terminaba. Pero, Señor, esto ha sido largo, bastante largo. Y en todo este tiempo tú has aumentado nuestra fe y hemos aprendido a depender de ti. Hemos crecido espiritualmente porque todo obra para bien. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Que vivamos confiados en ti porque tú piensas en nosotros. No nos dejas ni nos desamparas. Hermanos queridos, si algunos de ustedes aquí presentes o los que están conectados por las redes sociales, si alguno de ustedes ha perdido el santo fervor, ya no le sirve a Dios como le sirvió antes, entonces puede confesarle al Señor su tibieza. Ha dejado su primer amor. Recuerde cómo el Señor lo usó en el pasado. Recuerde la fidelidad de Dios en el pasado. Y Él mismo sigue obrando en el presente. Entonces dígale al Señor, Señor, yo te confieso mis pecados.
mi hermano querido, mi hermana, joven o anciano, si tiene algo que confesarle a Dios, hágalo en este momento aquí de pie. Señor, yo te confieso este mi pecado. Y también confiésele por haberle permitido que su vida se vaya volviendo tibia. Como la palabra dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor, te confieso que he perdido el santo fervor. No tengo el mismo ánimo de antes. Ayúdame, Señor, que yo sea un creyente fervoroso, fiel. Aumenta mi fe. Gracias porque me escuchas. Señor, aumenta nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Que mi esperanza, que nuestra esperanza esté en ti, porque tú piensas en nosotros. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. También para nuestros amigos, los que nunca le han confesado al Señor sus pecados, arrepiéntanse en este momento. Digan al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis maldades. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí, sufrió por mí, tomó mi lugar en la cruz, murió como mi sustituto, derramó su sangre, límpiame con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame para que yo sea una nueva criatura desde hoy, desde este momento. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Y oramos, Señor, por estos nuevos creyentes, para que se mantengan con la mirada en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por el aliento tuyo en medio del desaliento. Úsanos también a cada uno de nosotros como instrumentos para alentar, para exhortar, para animar a otros a seguir con la mirada en Jesucristo en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia, en medio de plagas, enfermedades, en medio de estrechez económica. Señor, que mantengamos la mirada en ti, que esperemos en ti, como el salmista reflexionó, concluyó: el remedio es esperar en Dios, y en ti esperamos. Y en medio de esta adversidad, Señor, nunca queremos dejar de dar tu parte, como tú lo enseñaste. Denle al gobierno los impuestos, la parte del gobierno, pero denle a Dios la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte de Dios? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, promesas. En esta mañana, con amor te damos para el sustento de tu obra, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para el sustento de los misioneros, para apoyar, Señor, a la obra que hace la Iglesia Nacional, en el caso nuestro de la Alianza Cristiana y Misionera. Ayúdanos, Señor, para la fundación de iglesias hijas, para ayudar a la gente necesitada, también para la construcción de instalaciones para que el pueblo cristiano te adore a ti. Todo lo hacemos con amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, hermanos diáconos, tengan la bondad de venir. Y a los hermanos que están conectados, un abrazo para todos ustedes. En el amor de Jesucristo, sigamos con la mirada en Jesús. Y a los que no se congregan todavía, los estamos esperando. Tenemos gran anhelo de verlos ya con nosotros. Dios nos bendiga. Yeah.
día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.